Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Les habla Daigono. Vamos a ver un poquito de PvP. Con el Tempest, estaba probando esta build de PvP, está bastante bien, pero me falta un poquito de atributos, estoy un poquito atrasado en eso. Y me falta una gema legendaria, que ya que va a haber el evento de gemas legendarias por 2, no quiero gastar todavía esto, que ya tengo en 40, lo que sería la perla telúrica, así que voy a esperar al evento de gemas por 2. Si ahí me sale algo bueno o no, mejor utilizo esa perla telúrica para una cosa, dependiendo qué tal me vaya en el evento. Mientras tanto, estoy llevando las siguientes gemas legendarias. Estoy llevando 2 defensivas, como ustedes pueden ver, y las demás pueden ser ofensivas, prácticamente lo que les dé la gana. Obviamente esto va a tener mucha varianza en cuanto a las legendarias, más que todo de conjunto, que ahorita voy a ir al tema para no marearlos directamente a las habilidades. Estuve probando esta build, muchachos, en PvP y está bastante bien, la verdad. Me sirve bastante para bloquear al enemigo y demás. Ahora también hay que tener en cuenta de que esto es un trabajo en grupo, ¿no? No vas a ganar sí o sí por tener una build optimizada o lo que sea, o si no estás en empujando a la estatua, que recuerden, hay que empujar la estatua, que no sé por qué se van a hacer kills a lo loco. Sé que quieren matar, es divertido en PvP, pero si no empujan la estatua, men, F. El orden de casteo de esta build, muchachos, por lo menos desde mi perspectiva, que lo estaba probando, sería de la siguiente forma. Lo más óptimo, y esto para gastar absolutamente todo, y esto ya seguiría para matarlo sí o sí, no para atacar y escapar, no, aquí te la juegas. Primero, muchachos, sería esta, la primera habilidad, una, ya sería dos, después esta de acá, los mezclamos y con el tercero lo juntamos y el cuarto activamos las espadas de todos los clones y volvemos a castear todo. Apenas tengamos el 1 o el 2, lo casteamos. El tercero lo mismo, pero ya debería estar muerto a estas alturas. Así que el 1 gastando los 2, ¿para qué? Para invocar los 2 Sepir, los 2 clones de Sepir, que lamentablemente, como pueden ver, se convocan en el punto de origen. Es un poquito molesto, pero estamos equipado esto porque nos da un escudo, como pueden ver. Tenemos un escudo que dice aquí, absorbiendo daño. Hay un pantalón que pone que el Sepir se castea en el lugar hacia donde nos dirigimos, no en el lugar de donde venimos, pero ya no te da el escudo, así que es contradictorio. Necesitamos un poquito de defensa, ¿no? A la final. El motivo porque tenemos la segunda habilidad en el lugar número 2 sería porque necesitamos los 12 Sepirs, y si el enemigo se ha movido o lo que sea o está escapando, nosotros lo perseguimos y jalamos a los Sepirs, ya sea hacia adelante o hacia atrás, como podemos ver. Y al tener ambas habilidades, la primera y la segunda, 2 cargas, esto nos garantiza un montón tanto de movilidad como de focuseo, si el objetivo se mueve o no. La tercera habilidad, muchachos, puedes poner en un lugar como acá, digamos, para dar un ejemplo, ¿no? Un lugar donde vayan a pasar, si te están atacando o lo que sea, están avanzando o con la estatua, tienes que impedir o tú tienes que entrar, puedes ponerlo tranquilamente. Lo que hace esto es un break, ok, es break y daño continuo, lo cual está bastante bien. Y por lo general este tipo de habilidades siempre como espanta, ¿no? Aquí usamos un poquito el trato psicológico. Tú ves eso y dices, no, voy a esperar a que se pase o lo que sea, o lo bordeo y ya está. Siempre lo chocan, por lo menos lo he estado probando y siempre lo chocan. ¿Esto qué significa? Que les hago break, les reduzco la armadura, por lo tanto les inflijo más daño, así que es una buena habilidad tanto para entrar como para salir o bloquear. La cuarta habilidad, muchachos, la casteamos ya para reventar al enemigo. Una vez casteamos una, dos, lo tenemos al enemigo, ¡pum! Lo tenemos ahí, todo justo. Casteamos la cuarta y lo reventamos. Si se está escapando, ponemos la 3 para que le dé un jaloncito por ahí. Y le hacemos un break para asegurar su muerte y ya está. Después ya vamos a tener las cargas de la 1 o la 2 como para perseguirlo y jalar los Sepirs si es que tenemos todavía. Así que esta build es más o menos como de cazador. Le falta un poquito de aguante a lo que estoy notando, pero esto ya tiene que ver más con mis gemas normales. Les muestro un poquito de qué van las legendarias, muchachos. Tenemos lo que sería el Mira Sotaviento. Luego tenemos la carga actual, luego tenemos el bajío, luego tenemos el faro iluminado, luego tenemos digno de gritos. Ahorita vamos a ver bien las habilidades en las mismas habilidades. Sin segundas oportunidades, acá tenemos castillo en armonía, aquí tenemos tirón del huracán. Ahora sí vamos a las habilidades. La primera, muchachos, quebrantador. Quebrantador ahora es que avances dejando un céfiro en tu estela, en tu origen. Ojalá que sería en el destino, men, pero no hay más.
Haciendo tanto de daño en tu camino y también obtienes un escudo. Esto es lo que nos interesa, el escudo está buenísimo. Tiene muy poco cooldown, así que está bien, aparte que son dos cargas. Reduce la recuperación, está bueno. Eso de las piernas. La segunda habilidad, muchachos, agua cero. Directamente a la modificación. Ahora hace que no te puedan marcar como objetivo y provoca que tú y tus Zephyros avancen, lo que inflige daño a los enemigos en tu camino. Así que es otro dash, dos cargas igualmente y el daño se aumenta. Pero tenemos más también, que sería esto de la cabeza. Ahora marca a los enemigos durante 3 segundos antes de que se destruya y los atraviesa, lo que inflige daño equivalente al 19% de daño que infligiste mientras tenían la marca. Así que es por eso que casteamos esto como para llegar y esto ya directamente para acomodar o meterles daño de una. Después de esta, métele todo el daño que puedas con estas dos. Igualmente, como tienen dos cargas, tampoco es que tengas que hacer la jugada perfecta. Mientras lo planees bien y demás, incluso puedes entrar con una carga, castear los dos y después irte con las dos cargas restantes. Aquí entra más tu modo de juego, ¿no? ¿Quieres escapar o quieres pelear por todas? La tercera, muchachos, Vórtice. Vórtice ahora conjura un chorro de agua en una ubicación objetivo durante 5 segundos, infligiendo de forma continua tanto de daño a los enemigos mientras los tira hacia el centro. Es por eso que dije un pequeño tironcito si se está escapando. Los enemigos que se tiran al centro con éxito son lanzados al aire. No se puede repeler al mismo objetivo más de una vez cada 3 segundos, ¿ok? Reduce su recuperación y Vórtice rompe la armadura enemiga. De hecho, esto es lo principal el principal motivo por el que estoy llevando Vórtice. Este break, es jodido. Okay. Lo que incrementa el daño que reciben hasta tanto por ciento es 19.5 más de daño total que reciben durante los siguientes 3 segundos. Que le hagamos un dash con esto, mientras tenemos vientos cruzados activados, ya está. Así que, estos dos prácticamente lo casteas dependiendo qué posición lo tengas al enemigo. Es muy estratega y sabemos que el PvP es demasiado fiesta, ¿no? Aquí pam, 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 pum, ya no sabes qué te ha matado, así que mejor si lo haces de memoria, pam, 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 lo gastas los dos o los usas para escapar, ya depende de ti. Y del talismán también tengo 2 puntitos más de daño. Bien, vientos cruzados, muchachos, esta prácticamente es una habilidad de estrella y es la que nos potencia enormemente, pero para castear esto ya tenemos que tener por lo menos un Zephyro en el campo y que esté más o menos acorde, ¿no? Cerca al enemigo, por lo menos. Ahora potencia tus espadas con viento, 6 segundos, provoca tus ataques principales y los de tu Zephyro liberan espadas de viento, infligen tanto de daño y el daño aumenta en general del 6%. Los golpes críticos de viento cruzado provocan que 4 espadas de viento destruyan su objetivo, lo que inflige tanto de daño, los golpea, no puede ocurrir más de 0.5 segundos y el daño es 30 aumentado, muchachos. Es que es 30%, está buenísimo esta legendaria. Y por último, la básica, porque estoy llevando filo de viento para hacer el teleport. Prácticamente el monje también tiene la básica, que si le haces clic, el monje automáticamente hace teleport hacia el objetivo. Esto es lo mismo, hacemos clic, digamos, en el objetivo, no tengo ahorita, pero es un teleport. Y eso no es todo, que cuando casteamos la ultimate, muchachos, mejora filo de viento durante 12 segundos, es bastante tiempo, te permite avanzar mientras cortas a los enemigos, tanto son dash, prácticamente es otro dash más con la básica, perdón, con la ultimate. También obtienes escudo que absorbe el daño equivalente al 20% de tu vida máxima durante 3 segundos. Es un escudo y un dash, o sea, puedes usarlo como para rematar o para salvarte la vida, como quieras. Y obviamente de mano secundaria lo hemos potenciado un poquito. Filo de viento potencia cuando usas una habilidad que provoca que tú y tus siguientes dos ataques principales inflijan tanto de daño adicional a los enemigos cercanos. Y el daño aumenta 30%, que no es poco. Como dije hace un momento, tal vez le hace falta un poquito de aguante, que es lo que estoy notando. Estoy muriendo más de lo necesario, pero yo creo que eso va a ser directamente para cuando tenga esas hombreras y voy a sustituir cosas. Pero así funciona, funciona. Solamente planifica bien tus movimientos y ya está. Sobre el conjunto verde, muchachos, estoy usando un montón de conjuntos. Aquí estoy usando B2, totalmente reemplazable si ustedes quieren hacerlo, ¿ok? Ahorita voy a mostrar por qué es reemplazable. Otra cosa, Shalvas, obviamente la básica aquí tiene mucho que ver. Aquí tenemos un poquito de B2, otra vez, como dije, totalmente reemplazable. Aquí ya tenemos el guía lóbrego. Aumenta el daño infligido un 15% 3 segundos tras usar una habilidad de avance rápido. Bro, tenemos dos con dos cargas cada uno, así que ese 15% yo creo que no se te va a acabar si es que lo casteas dentro del timing de 3 segundos. Pero esto ya es cambiar un poquito tu estrategia de juego. Siguiente, muchachos, tengo aquí Pastor de Lobos. Unidades invocadas 15% más de daño. Miren, si quieren pueden subirle a 4 piezas. Probabilidad de golpe crítico aumenta 3% por cada una de tus unidades invocadas. Iría bien porque casteamos 2 unidades de entrada. Con eso ya tendríamos 6% de daño, probabilidad de golpe crítico.
Pero aquí hay algo que no me cuadra a mí y es por eso que no lo he equipado. Mi probabilidad, perdón, mi daño de crítico, muchachos, es muy bajo, ¿ok? Ya saben, prácticamente es lo que yo quería sacar de esa nueva gema, que a la final no la pude conseguir. Tal vez la consiga después, en eso, después de que pase el evento de gemas por 2, ahí tal vez voy a ver qué hacer. Pero de momento, mi probabilidad de crítico, muchachos, es muy baja. De hecho, mi daño de golpe crítico está en 13.5%. Si fuera por lo menos 30 o cerca al 20 algo, 25 tal vez, yo creo que me lo pensaría más y usaría, descartaría Obitu o Shalvas, y esto es de gustos prácticamente, y le pondría esta probabilidad de crítico extra con Pastor de Lobos. Sería más daño casi de gratis, así que ojito con eso. Después aquí está el Guía Lóbrego, aumenta tu daño infligido un 15% durante 3 segundos, es lo mismo. La secundaria de esto, por cierto, aumenta tu probabilidad de golpe crítico, lo mismo. Si tienes un crítico interesante, no sé, 20 algo, 25% por lo menos, yo creo que podrías usar esto también a 4 piezas. Así que eso los dejo a consideración de sus propias estadísticas de cada uno de ustedes. Aquí tengo el Pastor de Lobos y aquí último tengo lo de Shalvas. Siguiente, muchachos, el Paragon. El Paragon estoy usando la clásica, ¿ok? La clásica, ¿por qué? Porque esto de burlar a la muerte mientras estoy en ese cooldown de inmortalidad, mientras está como mareado cuando tu vida llega a cero, y vuelves a, en sí, tienes tus dash cargados, así que pam, 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 listo, ya no estás ahí. A no ser que se la agarren contigo y seas el único objetivo, ahí yo creo que te van a recontra-stunear y vas a morir sí o sí. Pero si la juegas bien y no te entras solo, pues puedes jugarla mejor. De momento llevo esta configuración, burlar a la muerte con ingenioso, con incontrolable, está bueno esto para pérdidas de control. Renovación rápida, esto para esto mismo. Y por último estoy llevando esto de aquí, veterano canoso. Al combatir contra un jugador infliges 4 más de daño y recibes 4 menos. Es una básica prácticamente, esto es pasiva, así que nos viene bien para PvP. Podríamos usar otras cositas, no sé, aquí de retador, pero por lo menos la verdad, hasta tener esa supervivencia un poquito mejor, prefiero usar esto de burlar a la muerte. Así que creo que se ve todo, ¿verdad? Ah, ahí no se veía la última, pero ahí está, ya lo tienen todo. Y sí, esos goblins que vemos es por el evento de Avaricia, el boss que va a llegar a Diablo Immortal en el aniversario. Así que muchachos, díganme ustedes qué les parece la build, díganme si quieren alguna corrección, si ustedes sugieren, che, Daigon está legendario en vez de esta, cualquier cosita, o Daigon está bueno, pero yo lo usaría con tal conjunto, o lo que sea. Por si acaso nomás también las gemas legendarias. Yo por lo general uso este corazón gélido y este cenizas de fénix. Como ven, me falta un poquito de supervivencia, así que tengo que jugarla bien. Es cosa de calcularla, muchachos, y ahí depende de ustedes cómo lo hacen. No olviden obviamente castear sus básicas entre los ataques. Dash, tal vez ataque, después de hacer todo el combo, ¿no? El 1, 2, 3, casteas esto, esto, todo está casteado, entonces unas cuantas básicas o dash, unas cuantas básicas, dash, unas cuantas básicas, dash. En cuanto a las demás gemas, muchachos, pues no puedo hacer mucho más. Soy free to play, como ustedes ya saben, así que obviamente si tienes la gema esa que te da críticos, la última que salió, esa roja que yo quería, me encantaba esa gema. Si la tienes, ya está. Yo creo que te puede ir bien los conjuntos verdes con probabilidad. Ojalá las legendarias eternas nos hubiera llegado de otra forma, muchachos, pero nos llegó de tal forma que no se puede aprovechar del todo, ¿no? De las legendarias eternas. Y yo pensando que era la salvación para estadísticas, pero bueno, ni modo, muchachos. Así que déjenme sus comentarios, muchachos, díganme qué les parece la build y todas esas cositas, ya saben. Suscríbete, dale like y todas esas cosas de youtubers genéricos. Nos vemos en el siguiente videito o directo. Cuídense. Chao, chao.